¡Deja de perder! Babosa marina ha aparecido y ha unificado todas las ideas locas que he tenido desde la guerra. No solamente cura las células dañadas, las resucita. Puedo modificar la doble hélice. Lo negro. ¿Tienes la cámara de investigación? Bien. Supongo que es hora de ponerse a trabajar para el viejo Pinche. Saca las fotos que quiere y la que conoce este maldito lugar. Por si las cosas no fueran ya suficientemente mal, parece que incluso nuestras conducciones de agua tienen un escape. Sí, exacto. Está entrando agua de mar en el sistema de irrigación de Arkansas. Ya le advertí al señor Ryan cuando construíamos este lugar que o se construye como una bañera o acabará como una cloaca. No, McDonald, dijo. No vamos a construir ninguna bañera. Vamos a construir el Edén. Dado que todos los laboratorios respetables me han rechazado, he recurrido a los contrabandistas de Fontaine en Port Neptune para conseguir suministros. Los hombres de Fontaine son cerdos. Escupen, apestan, pero cumplen y no hacen preguntas. Fontaine los tiene aterrorizados a todos. Me recuerda un poco al Dr. Mendel. No me sorprendería que pudiera dirigir a tu desbordado aquí. ¡Pelea como es debido! ¡Vuelve! Aún respira. ¡Claro que sí! No es más que una niña. La pena de muerte en Rapture. Se ha armado un buen revuelo en el Consejo. Hay disturbios en las calles, según dicen. Pero es hora de mostrar liderazgo. Hay que emprender acciones contra los contrabandistas. Cualquier contacto con la superficie expone a Rapture a los mismos parásitos de los que huimos. Unos pocos cuellos estirados son un pequeño precio a pagar por nuestros ideales. ¡No toques a mi niña! Cobarde.
parásitos. Haber dejado los altruistas. Parece que con eso debería bastar. Vuelve a pescados por seis cuando estés listo, directo. Pero mientras los necios alemanes de la los americanos bebían cada vez más del veneno bolchevique que Roosevelt y sus compinches del New Deal les metían a la puerta. Conocí a Ryan el día. Solo pensar en mi mujer y mi hijo escondidos en ese submarino mugriento hace que me hierva la sangre. Ayúdame a ponerlos a salvo y estaré para siempre en deuda contigo. En el día que los chicos y yo estábamos trabajando en la instalación del baño de su elegante piso en Park Avenue. Dice, ¿a qué vienen toda esa grifería y accesorios de latón? El contratista me dijo que me lo pondría de saco, así que le dije, supongo que entonces será el contratista el que venga a achicar el baño cada par de semanas, ¿no? Si lo que le preocupa es el precio, yo pago el latón, así que no se preocupe, jefe. ¿Y por qué haría eso? Pregunta. Bueno, señor Ryan, con beneficio o sin él, ningún hombre tendrá que achicar agua de un retrete instalado por Bill McDonough. Al día siguiente descubro que soy el nuevo contratista de Ryan. Incapaz de ver los peligros que nos acechan. Ese tal Fontaine es un completo sinvergüenza y un mangante, pero es quien tiene el ADA, lo que lo convierte en el amo del cotarro. Está invirtiendo los beneficios en plásmidos mayores y mejores y construyendo los albergues Fontaine para pobres. Más bien las oficinas de reclutamiento Fontaine. Antes de que nos demos cuenta, ese tipo va a tener todo un ejército de splitters y vamos a tener problemas de los gordos. ¿Señor Coswell? ¡Conozco a los de tu clase! Diane, querida, lo siento, pero esta noche volveré a llegar tarde. Rosenberg exige que hablemos del asunto de Fontaine. Yo intento construir un mercado financiero como es debido, y ese idiota sigue hablando de que si Adam esto y modificación genética lo otro. Pasaré otra hora fingiendo prestar atención al pobre tipo, y llegaré a casa en cuanto pueda. Andrei. Thank you.
tu río corre en sangre. A nuestra masa. Casi no la reconocimos. Es ella, dijo Sam. Estás loco, le dije. Esa cosa. Eso es nuestra masa. Pero tenía razón. Estaba extrayendo sangre de un cuerpo cerca de Pescados Fontaine. Y cuando hubo terminado, se marchó de la mano de uno de esos espantosos golems. ¡Vaya! Diane, querida, lo siento, pero esta noche volveré a llegar tarde. Rosenberg exige que hablemos del asunto de Fontaine. Yo intento construir un mercado financiero como es debido, y ese idiota sigue hablando de que si adamesto y modificación genética lo otro. Pasaré otra hora fingiendo prestar atención al pobre tipo y llegaré a casa en cuanto pueda. André. Señor Ryan, yo creo en Rapture. Pero eso no significa que siempre ganemos. Fontaine Futuristics es lo más gordo que hay en Rapture ahora mismo. Así que hablaré claro. Cuando arrestemos a ese sinvergüenza de Fontaine por ladrón y contrabandista, debemos dejar bien claro que no tocaremos sus negocios. Estamos en el Consejo porque estos pobres desgraciados confían en nosotros. No porque Dios haya reservado sitio. ¡Envío pestilencia!
evitaos problemas. Conseguido evitar que se la coman. Tienes algo para mí y para mi equipo, o solamente buscas que te critiquen. Espera aquí un rato. Tengo que preparar café y quizás sacar la vajilla buena y eso. Un consejo antes de que vayas a las pesquerías. Diría que al viejo Pichi le falta algún que otro tornillo. Ándate con mucho. Nadie entra armado en mi territorio. Deja tus armas en el tubo neumático y te dejaré pasar. Si ese es tu precio, vas a tener que pagar. No puede arrebatarte tus plásmidos, ¿verdad? Su trabajo sucio. Supongo que eso hace de Ryan un inútil y de ti.
aprieta cada vez más las tiendas. Nos está exprimiendo y nos saca 80 puntos de nuestra tajada bajo amenaza de entregarnos a Ryan como no le sigamos la bola. Hijo de puta. Viene Samige y me dice que está pensando ir a la pasma. Y al día siguiente Samige aparece en un saco en el estanque de sal. No tenemos elección. Si nos quedamos con Fontaine, acabaremos en la horca. Si ponemos pies en Polvorosa, acabaremos como Samige. Tiene que haber otro modo. Joda, Fontaine. Tú no jodes a Fontaine. Fontaine te jode a ti.